Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos a nuestro canal. Amigas y amigos, el día de hoy vamos a tejer un hermoso cuadrado o carpeta con este color de hilo. Es hilo 100% de algodón de 4 hebras. Miren, el ganchillo que voy a utilizar es un 01.75, ideal para el grosor de este hilo. Bien, amigos, vamos a aplicar puntos muy sencillos, no es nada difícil. Vamos a tejerlo paso a paso, como siempre, para que ustedes también lo puedan hacer. Bien, vamos a empezar. Pero antes, como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes por seguirnos, por vernos. Gracias por apreciar nuestros videos tutoriales, por sus comentarios, que nos motivan a seguir compartiendo más proyectos. Bien, vamos a empezar. Vamos a hacer un nudo de inicio. Tomamos nuestro ganchillo y vamos a hacer cadenas. Vamos a empezar con cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. En la cadena número 1 vamos a unir con un punto deslizado. Unimos y tenemos aquí un arito. Miren, nos quedó un arito. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Que nos vale un punto alto estas 3 cadenas. Lazada dentro del arito. Aquí vamos a hacer punto alto. Ya tenemos aquí 2 puntos altos. 1, 2. Lazada. En el mismo lugar, otro punto alto. Tenemos 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación lazada en el mismo arito. Vamos a elevar nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Separamos por 3 cadenas lazada nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Miren, así nuevamente separamos por 3 cadenas lazada y elevamos nuevamente los 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Así, miren, en total tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Aquí vamos a unir el primer punto alto, es con 3 cadenas. Entonces, tenemos 3 puntos altos, vamos a hacer una cadena. Tomamos lazada en el primer punto alto con cadenas. Aquí tenemos 1, 2, 3. En la cadena número 3, miren, aquí vamos a unir con un medio punto, miren, tomamos lazada, pasamos todo junto y nos queda igual que estas esquinas. Tenemos 1, 2, 3, 4 espacios y tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de 3 puntos altos. Bien, aquí mismo, miren, así nos queda. Vamos a elevar cadenas, 1, 2, 3 cadenas que nos vale un punto alto, lazada. En el mismo lugar vamos a elevar punto alto. Ya tenemos 2, 3 puntos altos. Así separamos por 1, 2, 3 cadenas lazada. Pasamos al siguiente espacio aquí y elevamos nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Separamos por 3 cadenas, 3 cadenas lazada en el mismo lugar. 1, 2, 3 puntos altos. Miren, así. Separamos por 1, 2, 3 cadenas lazada en el siguiente espacio. Elevamos los puntos altos. 3. Tenemos 2, 3 puntos altos. Separamos por 3 cadenas lazada en el mismo lugar. 3 puntos altos. 2, 3. Así, miren. Y así vamos a completar. Todo esto vamos a completar en este lado hasta aquí. Aquí nos falta 3 puntos altos para completar la esquina.
Vamos a completar. Ya volvemos. Continuamos, amigos. Miren, ya estamos completando. Estas son las esquinas. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 esquinas. Aquí, esta de aquí nos falta estos 3 puntos altos. Vamos a completar. Tengo las 3 cadenas lazada. En este espacio elevamos los 3 puntos altos y vamos a completar toda la vuelta. 1, 2, 3 puntos altos. Miren, esta es la esquina. Y nuevamente vamos a repetir, vamos a hacer una cadena lazada. El primer punto alto es con 3 cadenas. Tenemos 1, 2, 3. En la cadena número 3, con medio punto vamos a unir. Miren, pasamos y ya completamos toda la vuelta. Así nos queda. Miren. Bien, vamos a seguir. Nuevamente aquí vamos a elevar 1, 2, 3 cadenas que nos vale un punto alto. Las 4 esquinas, 1, 2, 3, 4, se va a repetir lo mismo a lo largo del tejido. 3 cadenas, un punto alto. Aquí vamos a hacer puntos altos. Ya tenemos 2, 3 puntos altos. Este es el inicio de la esquina, miren, de la siguiente vuelta. 3 puntos altos. Separamos por 1, 2, 3 cadenas. Vamos a tomar lazada. Y en este espacio vamos a hacer punto alto. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, lazada. En el mismo lugar, otro punto alto. Y vamos a tener este arquito, miren. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, lazada. Aquí en la esquina se va a repetir lo mismo, los 3 puntos altos. Vemos 1, 2, 3 puntos altos. Separamos por 1, 2, 3 cadenas, lazada. En el mismo espacio, 1, 2, 3 puntos altos. Así. Miren. Y todo esto que hemos hecho aquí se va a repetir también en este lado. Tenemos 3 puntos altos: 1, 2, 3 cadenas, lazada. En este espacio vamos a hacer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, otro punto alto. Miren, esto de aquí se repite. 1, 2, 3 cadenas, lazada, llegamos a la esquina y aquí repetimos lo mismo, los 3 puntos altos. Tenemos 2. 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas de separación y elevamos nuevamente los 3 puntos altos y vamos a completar siguiendo los mismos pasos toda la vuelta. Miren, así todo esto se va a repetir hasta aquí. Vamos, amigas, ya estamos completando toda la vuelta. Miren, aquí vamos a cerrar. Esa es la vuelta número 3. Vamos a tomar lazada. Aquí tengo las 3 cadenas. En esta esquina nos faltan los 3 puntos altos. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos altos. Es la esquina. Vamos a hacer una cadena lazada en el primer punto alto con 3 cadenas. 1, 2, 3. En la cadena número 3 con medio punto unimos. Y ya tenemos toda la vuelta completa. Miren, así. Vamos a empezar aquí la vuelta número 4 con 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas que nos vale un punto alto. Lazada. Vamos a hacer los 3 puntos altos para iniciar la vuelta número 4. Aquí tenemos 3 puntos altos. Miren, esto de aquí se repite. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. A la mitad de estas cadenas vamos a unir con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a tomar lazada y en este arquito, en este espacio, vamos a empezar a hacer nuestros motivos. Una lazada, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas. Tomamos lazada, pasamos todo junto las lazadas, pasamos los dos que nos quedan y ya tenemos aquí nuestro motivo de puntos puff o punto garbanzo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas.
Nuevamente aquí a la mitad, punto bajo. Miren, esto de aquí lo repetimos aquí y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas lazada. En las esquinas se van a repetir lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas de separación. Repetimos los 3 puntos altos. Las esquinas se van a repetir lo mismo, no tiene ninguna variación. Así, amiguitas, miren, así. Todo lo que hemos hecho en este lado lo vamos a repetir en este lado, hasta aquí. Amigos, como pueden ver, así nos va quedando este cuadrado. Miren las aplicaciones de puntos puff o garbanzo. Tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a cerrar esta vuelta lazada aquí en la esquina con 3 puntos altos. 1, 2, 3. Estamos cerrando la vuelta número 4. Vamos a hacer una cadena lazada en el primer punto alto que vienen a ser 3 cadenas. 1, 2, 3. Estas 3 cadenas vienen a ser un punto alto, el primer punto alto en ese mismo lugar. Miren, vamos a unir con medio punto. Vamos a empezar la vuelta número 5. 1, 2, 3 cadenas lazada. Iniciamos como siempre con 3 puntos altos. Ya tenemos 2, 3 puntos altos. Miren, ya la siguiente vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4. La vuelta número 5. Tenemos 3 puntos altos. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Vamos a tomar lazada aquí. En este punto bajo vamos a hacer esto de aquí. Estos son los aumentos. Miren, después de los motivos vienen los aumentos. En este punto bajo vamos a hacer punto alto. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, lazada. En el mismo lugar, otro punto alto. Así. Esto se repite aquí, miren, el aumento. 1, 2, 3 cadenas. Sobre el punto puff o punto garbanzo o sobre el motivo vamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, lazada nuevamente en este punto bajo, miren, esto de aquí lo vamos a repetir aquí, punto alto, 1, 2, 3 cadenas, lazada, en el mismo lugar, otro punto alto, así, miren, ya tenemos 1, 2, 1, 2, 3 cadenas, lazada, aquí se repite lo mismo. 3 puntos altos, separamos por 3 cadenas y 3 puntos altos, 2, 3, vamos a ver cómo nos va quedando, miren, así amigos, como pueden apreciar, aquí ya tenemos 1, 2, en la siguiente vuelta, en estos espacios o arquitos vamos a formar nuestro punto puff o punto garbanzo. Este motivo se va a realizar aquí y aquí. Vamos a dar la vuelta hasta aquí, vamos a completar. Ya volvemos. Continuamos, miren, así nos va quedando nuestro cuadrado. Vamos a completar toda la vuelta. Bonitas aplicaciones. Aquí tengo las 3 cadenas lazadas. Aquí en la esquina vamos a completar los 3 puntos altos. 1, tenemos 2, 3 puntos altos. 3. Una cadena lazada en el primer punto alto. Aquí tenemos 1, 2, 3 puntos altos. El primero con 3 cadenas. 1, 2, 3. En la cadena número 3 vamos a hacer con un medio punto. Pasamos y ya completamos toda la vuelta. Mire, así. Esta es la unión. Vamos a empezar la siguiente vuelta. 1, 2, 3 cadenas que nos vale un punto alto. En el mismo lugar vamos a hacer otro punto alto, otro punto alto. En total tenemos los 3 puntos altos de inicio. En esta vuelta vamos a repetir estos motivos, esto de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tenemos 5 cadenas. Se va a repetir esto de aquí, amiguitas. Este motivo. 5 cadenas, a la mitad de estas cadenas vamos a unir con un punto bajo. Así. Nuevamente, 1, 2,
3, 4, 5 cadenas. Lazada en este espacio, vamos a hacer este motivo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas. Pasamos todas las lazadas, pasamos los dos que nos quedan. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Así, miren. Sobre este punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo. De esta manera, miren, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada, este motivo vamos a repetir aquí en este arquito. Miren, ahí se nota cómo se va marcando. En este arquito vamos a hacer una lazada, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lazadas, pasamos todo junto en uno solo, pasamos los dos hilos que nos quedan, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas nuevamente, a la mitad, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, llegamos a la esquina, aquí repetimos lo mismo, los 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Vamos a ver cómo nos está quedando. Miren, así. Esto de aquí se está repitiendo aquí, pero ya con dos motivos. 1, 2. Estos mismos pasos vamos a completar en este lado y aquí también. En los tres lados que nos falta, 1, 2, 3, hasta aquí, ya volvemos. Continuamos, ya estamos completando esta vuelta y así nos queda. Como pueden apreciar, en esta vuelta ya estamos completando, aquí teníamos 1, aquí ya tenemos 1, 2, y así a lo largo del tejido va creciendo nuestro cuadrado, como pueden ver. Aquí van los aumentos. En la siguiente vuelta vamos a empezar a hacer estos de aquí. Aquí, mire, vamos a tener ya 1, 2, 3 y así va aumentando. Aquí tengo las 5 cadenas, esa es la esquina y aquí finalizamos con 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Así, vamos a hacer una cadena, no muy ajustado como pueden ver, tomamos lazada. Y en el primer punto alto con cadenas, 1, 2, 3, en la cadena número 3, con medio punto cerramos y completamos el tejido. Miren, así, estamos cerrando. Nuevamente, como les comenté, en esta vuelta vamos a empezar a hacer cadenas puntos bajos. Esto de aquí se va a repetir. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que nos vale un punto alto. Aquí, nuevamente para iniciar, como siempre vamos a empezar con 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Recuerden que en estos aumentos solamente se hacen 3 cadenas. Miren, 3 cadenas. Vamos a tomar lazada en este punto bajo. Esto de aquí se va a repetir aquí. Estos son los aumentos para que el tejido vaya creciendo. Tenemos ahí, en este punto bajo, vamos a hacer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas. En el mismo lugar, elevamos otro punto alto. Miren, esto se repite. Y en la siguiente vuelta, este motivo lo vamos a hacer aquí. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas. Recuerden, sobre el motivo, sobre nuestro punto puff o punto garbanzo, punto bajo. Así, 1, 2, 3 cadenas, lazada nuevamente aquí, vamos a hacer otro. Esto de aquí vamos a repetir aquí. Punto alto, 1, 2, 3 cadenas, en el mismo lugar, otro punto alto.
así. Miren, esto se repite aquí. Esto de aquí lo vamos a repetir 1, 2, 3 cadenas. Sobre el motivo, aquí, punto bajo. Miren, nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, lazada. Aquí en este punto bajo, vamos a elevar punto alto. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas. En el mismo lugar, otro punto alto. Así. Todo esto que estamos haciendo se va a repetir en este lado y aquí también, en los tres lados más que nos faltan. 1, 2, 3 cadenas, lazada. En la esquina se repite lo mismo, no hay ninguna variación. Hacemos los tres puntos altos. Tres puntos altos, tres cadenas de separación y nuevamente los tres puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Miren, así. Bien, amiguitas. Todo lo que hemos hecho aquí se va a repetir, como les comenté, en este lado y aquí también. Estamos haciendo 3 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, otro punto bajo para formar este arquito. Para que en la siguiente vuelta vamos a hacer este motivo. Aquí se repite, tenemos 1, 2, 3. ¿Sí? Miren, se va marcando. Ya volvemos. Bien, continuamos. Como ven, ya estamos completando toda la vuelta. Cadenas, puntos altos y punto bajo. Tenemos 1, 2, 3. ¿Miren? Bien, aquí vamos a cerrar. Tengo las tres cadenas, lazada. Llegamos a la esquina para finalizar con tres puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Vamos a hacer una cadena lazada y vamos a unir, vamos a completar 1, 2, 3. Cerramos esta vuelta con medio punto, así. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas que nos vale un punto alto, lazada, y vamos a hacer los 3 puntos altos, que es el inicio de la siguiente vuelta. Miren, 3 puntos altos. En esta vuelta vamos a repetir estos motivos. Nuestros puntos puff o garbanzo, esto vamos a repetir aquí. 1, 2, 3. Y empezamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. A la mitad de estas cadenas, punto bajo. Como verán, ya se va repitiendo lo mismo que hemos hecho aquí y aquí. Lo mismo, solo que ya va aumentando o va creciendo mucho más el tejido. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos lazada. Este es nuestro arquito, miren. Y aquí vamos a hacer una lazada, dos lazadas, 3, 4, 5, 6 lazadas. Pasamos todo junto, nos quedan ahí los dos hilos. Pasamos los dos hilos. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Esas 5 cadenas vamos a unir aquí en este punto bajo con otro punto bajo. Miren, así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada, aquí tenemos otro arquito. Aquí vamos a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas. Pasamos todo junto. Pasamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Sobre el motivo en este punto bajo. Punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada. Aquí tenemos el otro arquito. Aquí 1. 2, 3, 4, 5, 6 lazadas. Pasamos todo junto. Pasamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí a la mitad de estas cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada.
Nuevamente aquí vamos a hacer los puntos altos de la esquina, que no varía absolutamente nada. 2, 3 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación. ¿Cuántas cadenas estamos haciendo? Disculpen. Sí, 2 cadenas. Lazada. Nuevamente repetimos los puntos altos. Y así, todo lo que hemos hecho aquí, amiguitas, miren, todo esto se va a repetir ahora en este lado, aquí y aquí, en los tres lados que nos faltan. Los mismos pasos. Vamos a tener 1, 2, 3, 3 motivos de puntos puff. Miren, así. Vamos a completar, ya volvemos. Continuamos, amigos, ya estamos completando esta vuelta. Como pueden ver, miren, aquí tenemos 1, 2, 3 motivos. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí 3. Y en la siguiente vuelta vamos a empezar a hacer estos de aquí. Estos arquitos. 1, 2, 3, 4 arquitos. Para que en la siguiente vamos a tener ya 1, 2, 3, 4 de estos motivos. Nuestros puntos puff. Bien, vamos a seguir. Aquí tengo las 5 cadenas. Y vamos a cerrar con los 3 puntos altos. Esta vuelta lo cerramos con 3 puntos altos aquí en la esquina. 2, 3. 3 puntos altos. Una cadena lazada. Este es el primer punto alto con cadenas. 1, 2, 3 en la cadena número 3. Con un medio punto completamos. Miren, esta es la esquina. Ya tenemos completo toda la vuelta. Así. Muy bonito. Como ven, en cada vuelta ya va aumentando mucho más este tejido. Pueden tejerlo el tamaño que ustedes gusten. Esta de aquí ya tiene un aproximado de 14 centímetros, 14 por 14. Entonces vamos a seguir en esta vuelta. Vamos a hacer nuevamente, empezamos con 3 cadenas que nos vale un punto alto. Los 3 puntos altos aquí es el inicio de esta vuelta. En esta vuelta, amiguitas, no se olviden que vamos a repetir esto de aquí, esta vuelta. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas, lazada. En este punto bajo vamos a hacer punto alto. 1, 2, 3 cadenas, lazada en el mismo lugar, otro punto alto. Así. Miren. Esto de aquí se repite. Son los aumentos, por estos aumentos es que va creciendo el tejido, se va haciendo mucho más grande. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas. Sobre el motivo vamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Esto de aquí vamos a repetir lazada. Miren, sobre este motivo tenemos un punto bajo. Sobre ese punto bajo vamos a elevar un punto alto. 3 cadenas. Punto alto. Así. Nuevamente. 2, 3 cadenas. Sobre el punto puff o punto garbanzo. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Lazada. En este punto bajo vamos a hacer punto alto. 1, 2, 3 cadenas, nuevamente otro punto alto. Así, miren, como se va repitiendo, tenemos 1, 2, 3. Aquí vamos a hacer el número 4, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Sobre el motivo, vamos a hacer punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Aquí elevamos el punto alto. Punto alto, 1, 2, 3 cadenas, lazada, otro punto alto. Así, miren, 1, 2, 3 cadenas, lazada, llegamos a la esquina y aquí ya se va a repetir lo mismo, no hay ninguna variación. 1, 2, 3 puntos altos.
1, 2, 3, amigas, en las esquinas, 3 puntos altos son 3 cadenas de separación. Lazada, 1, 2, 3 puntos altos. 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Miren, así. Y todo lo que hemos hecho aquí lo vamos a repetir en este lado y aquí. Vamos a completar. Bien, amigos, continuamos. Ya estamos completando esta vuelta, miren. Las cadenas, puntos altos, estamos formando estos arquitos. 1, 2, 3, 4, para hacer estos motivos. Aquí tengo las 3 cadenas, lazada y cerramos. En cada vuelta estamos cerrando con 3 puntos altos. 2, 3 puntos altos, una cadena de separación. Aquí tenemos 1, 2, 3. En la cadena número 3, con medio punto, completamos toda la vuelta. Bien, nuevamente vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Repetimos los 3 puntos altos que vamos a iniciar la otra vuelta más, que va a ser la última. 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí, a la mitad de estas cadenas, vamos a hacer punto bajo. Así. Este es el inicio del próximo aumento. Miren, aquí va a ir el aumento. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada. Aquí tenemos nuestro arquito, miren. Este arquito viene aquí cuando va aumentando. Y en la siguiente, esto de aquí se va a repetir aquí. Ya lo van a ir haciendo ustedes mismos. Este tejido, el tamaño que ustedes gusten. 3, 4, 5, 6 lazadas. Pasamos todo junto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Sobre el motivo, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Así, miren. Lazada, nuevamente aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lazadas. Pasamos todo junto. Pasamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Sobre el motivo, punto bajo. Así, amiguitas, miren. Todo lo que hemos hecho anteriormente en esta vuelta de los motivos se está repitiendo aquí. Solo que aquí vamos a tener ya 1, 2, 3, 4 de estos motivos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. 6. Como verán, se repite ya lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas sobre el motivo, punto bajo. Así, miren, vamos a completar hasta aquí. Bien, amigos, como ven, ya completamos. Estos mismos pasos vamos a completar en este lado y aquí también, en los tres lados que nos falta. Hasta aquí, vamos a ir avanzando, ya regresamos. Continuamos, ya completamos, miren, así. Estamos cerrando esta vuelta. Aquí tengo las 5 cadenas y cerramos con 3 puntos altos. Está quedando muy bonito nuestro cuadrado, amigas. 3 puntos altos, una cadena lazada. Como siempre, vamos a unir aquí 1, 2, 3 en la cadena número 3 con medio punto. Ya completamos. Miren así. La siguiente vuelta, amiguitas, lo vamos a hacer. Vamos a repetir todo lo que hemos hecho aquí. 3 cadenas, un punto alto, las 3 cadenas y vamos a formar nuevamente estos arquitos. Estoy avanzando un tamaño regular, amigas, como verán. Aunque nuestro video se va a hacer un poco largo, pero la idea es que ustedes también lo puedan hacer. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Los 3 puntos altos para iniciar esta vuelta, como siempre, en la esquina empezamos. Miren así, los 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Ahora sí vamos a empezar a repetir todo lo que hemos hecho aquí. 3 cadenas, lazada,
En este punto bajo vamos a hacer un punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación, en el mismo lugar otro punto alto, así. Miren, esto mismo se repite nuevamente, 1, 2, 3 cadenas sobre el motivo, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas lazada en este punto bajo, punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación en el mismo lugar, otro punto alto. Esto ya lo estoy haciendo para mis amigas y amigos que están principiando en el tejido y no se van a poder guiar. Para las amigas que ya saben tejer, ellas ya se pueden guiar con los aumentos y pueden tejer el tamaño que ustedes gusten. Este tejido va avanzando mucho más grande cada vez que vamos tejiendo vuelta tras vuelta, como habrán visto. Entonces vamos a hacer lo mismo. Estas mismas cadenas vamos a tener en esta vuelta, mire, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener 5 de estos arquitos. Vamos a completar toda la vuelta, amiguitas. En la siguiente sí les voy a enseñar cómo vamos a hacer el acabado para las amigas y amigos que, si desean solamente este tamaño, cómo van a unir. Vamos a hacer el acabado, vamos a completar las cadenas y los puntos altos y bajos y ya regresamos. Bien, amigos, ya completamos toda la vuelta, miren. 1, 2, 3, 4, en los cuatro lados ya completamos lo mismo. Las cadenas, puntos altos y puntos bajos. Ya tiene un tamaño ideal para un tapete mediano, miren, queda muy bonito. Hemos tejido en total, este es el inicio, contamos a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. Como les vuelvo a repetir, este tejido se puede hacer mucho más grande. A medida que van tejiendo, va aumentando, como han visto. Pero lo que vamos a hacer ahora es cómo darle el acabado. Ya sea en tamaño grande o este tamaño, va a ser el mismo. Si dejo así nomás, seguramente en los comentarios me van a decir, ¿y cómo hago el acabado para unir con otro cuadrado para completar para una cubrecama, una colcha, un centro de mesa, un camino de mesa? Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar una cadena lazada, 1, 2, 3. En la cadena número 3 vamos a unir con un medio punto. Vamos a volver a repetir los tres puntos altos. Ya tenemos tres cadenas que vale un punto alto. Vamos, 2, 3 puntos altos. Aquí vamos a cerrar. Lazada. Vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Ahí tenemos tres puntos altos y vamos a volver a repetir esos tres puntos altos. 2. Los tres puntos altos que tenemos lo volvemos a repetir. Así. En este espacio tenemos tres cadenas y vamos a hacer tres puntos altos. 1. 2. Tres puntos altos. En esas tres cadenas, así, lazada sobre este punto alto, vamos a hacer punto alto, lazada en este espacio, dos puntos altos, 1, 2, lazada sobre este punto alto, punto alto, así, miren. Lazada, tres cadenas, tres puntos altos. 2, 3, lazada sobre este punto bajo, miren, sobre el motivo tenemos un punto bajo, punto alto. Así. Se puede apreciar, miren, lazada en estas tres cadenas, nuevamente repetimos los tres puntos altos. 1, 2, 3. Y así se va a tejer lo mismo toda la vuelta. Vamos a cerrar con puntos altos. Punto alto en el espacio, dos puntos altos. Sobre el punto alto, punto alto.
En el espacio nuevamente repetimos, aquí tenemos tres cadenas, por tal motivo vamos a hacer los tres puntos altos. Sobre el motivo, miren, aquí hemos unido con un punto bajo, punto alto. Disculpen. Así nos va a quedar, miren. Todo puntos altos. Esto mismo, miren amiguitas, no, ahí se puede notar bien. Ahí está. Tres puntos altos. Ahí se aprecia, miren. Voy a acercar un poquito más la cámara para que lo puedan notar bien. Ahí. Ahí está, amiguitas. Ahí se aprecia mucho mejor. Miren lo que vamos a hacer. Todo puntos altos. En estas tres cadenas, tres puntos altos sobre el punto alto, en este espacio, 1, 2, sobre el punto alto. Las tres cadenas, 1, 2, 3. Y así vamos a completar hasta aquí, que va a haber una pequeña variación en la esquina. Ya regresamos. Continuamos, amigas. Miren, así. Todo puntos altos. Llegamos aquí a la esquina. Ya tengo aquí los tres puntos altos. Y la única variación va a ser una cadena. Ya no van a ser tres cadenas. Una cadena de separación y los tres puntos altos. Uno, dos, tres puntos altos. Y esto va a continuar lo mismo. Los tres lados que nos faltan, todo esto de aquí, este lado y este lado, vamos a completar hasta aquí con puntos altos. Bien, amigas y amigos, ya completamos nuestro tejido. Miren, aquí voy a cerrar. Ya completamos todos los puntos altos en los cuatro lados. Así nos queda este hermoso cuadrado con estas aplicaciones. Como les comenté, este tejido, si ustedes gustan, lo pueden tejer mucho más grande. Yo solamente lo estoy tejiendo hasta aquí para que el video no se haga tan largo. También, si ustedes desean, le hacen los puntos altos. Si no desean y solo quieren hacer un tapete, lo dejan con los acabados del tejido. Estos puntos altos les va a servir para unir para algún trabajo grande que quieran hacer, ya sea para una colcha, para una cubrecama, para una manta, una cobija, para lo que ustedes gusten. La unión lo hacen a la dirección de los puntos altos. Bien, amiguitas, espero que les guste, espero que lo puedan hacer. Miren, aquí está el cuadrado completo, muy bonito con las aplicaciones. Les será útil para tapetes, para centro de mesa, para camino de mesa, para colchas, cubrecamas, mantas, cobijas, para lo que ustedes gusten. Queda muy bonito. Miren, es muy sencillo, las aplicaciones de puntos puff o punto garbanzo. Bien, amigos, si les gustó este video, apóyame dándole like, compártanlo, dejen su comentario. También los invito a suscribirse a nuestro canal, a las amigas y amigos que no lo han hecho. Es completamente gratis la suscripción. Activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que yo subo un video tutorial. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.